realmente esto es una tarea conjunta que desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo se ha venido realizando, precisamente para apoyar a gente como ustedes. Trabaja Perú es un programa que ayuda a la gente que más necesita trabajar. Pero no solo eso, trabajar en cosas que las llenan de orgullo, como recuperar, como limpiar, como realmente acondicionar toda esta zona para que reciban más visitantes y que se tomen el agüita, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Yo no me arriesgo. Ahorita estamos tratando 3 veces suficiente. Así que por eso voy a tomar. Pero la felicito, no sé, señor ministro, yo creo que usted debería decir algo en esta oportunidad. Gracias, presidente. Primero, un saludo muy afectuoso, señor alcalde, señores y señoras participantes, queridas mamás participantes. Sabemos que el 90% de las participantes son mujeres y que tienen, además, el empeño, el orgullo y la capacidad de hacer cualquier tarea, incluso mejor que los hombres. Así es que necesitamos más personas como ustedes para que podamos seguir creciendo. Solo en Chachapoyas, en la provincia, hay 12 actividades, acá en este distrito hay 2, y en la región tenemos 5.500 empleos temporales que están comenzando desde ahora y que involucran más de 50 distritos como este, con una inversión de más de 13 millones de soles. Así es que estamos muy contentos de estar acá y muy contentos de ver la recepción y el empeño y el ímpetu que tienen las participantes y los participantes. Muchas gracias. Bien, solo quisiera terminar con unas palabras indicando lo que estamos haciendo aquí gracias a los esfuerzos del Gobierno Central y del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Se está haciendo en 1.140 distritos. Hemos aumentado el presupuesto, como dice usted, señor alcalde, para ayudar a quienes más lo necesitan. La mayoría de las personas que están trabajando en Trabaja Perú son mujeres, como ustedes, como la mayoría de ustedes. Y el esfuerzo que estamos haciendo, precisamente porque la pandemia nos ha quitado la salud, nos ha quitado el trabajo, es tratar de corresponder nosotros a esta desgracia de la pandemia, ayudando a los que más lo necesitan. Ese es el compromiso que tiene el gobierno de transición y emergencia. Sabemos que hay muchísimas necesidades en todo el país. Cada viaje que hago encuentro carencias, encuentro problemas, encuentro dificultades y en algunos casos hasta abandono. Pero lo que estamos haciendo en el corto tiempo que tenemos el gobierno y que tendremos por delante 2 meses y medio, seguiremos trabajando de manera decidida, honesta, limpia, para demostrarle a todo el país que nos podemos gobernar bien en democracia, que podemos prestar oídos y que sabemos prestar oídos a quienes más lo necesitan, y que haremos, como se hace aquí en este distrito, en otros 1.139 distritos, trabajos similares. Muchísimas gracias a todos y, como dijo el señor alcalde, esto es un trabajo conjunto. Lo hacen ustedes, lo hacen las autoridades locales, lo hace el gobierno central, lo hace toda la sociedad. Porque si no trabajamos juntos, no solamente nunca saldremos del hoyo en que estamos con esta pandemia, sino tampoco podremos avanzar hacia un futuro mejor para todas ustedes, para todos los peruanos y realmente un futuro para nuestros hijos y nuestros nietos. Gracias, señor alcalde, gracias a todas ustedes y sigamos trabajando fuerte para demostrar al país que hacemos las cosas bien. Gracias.